Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Muchas gracias a la gente que a través de sus radios nos escuchan, ya sea a través de frecuencia modulada, amplitud modulada o por internet, o también a los que nos están descargando desde sus teléfonos móviles o sus tabletas. Ya hoy en día son muchas las opciones, en verdad, para que nos puedan descargar. Y bueno, el tema de hoy, hemos estado hablando sobre la lucha libre en este programa y la verdad es que a mí esa temática me gusta porque pues yo crecí viendo las luchas. No, cuando estaba chavito no, quizá no iba a los cuadriláteros porque no había uno cerca, creo que el de la Arena Isabel en Cuernavaca. Sin embargo, yo esperaba los fines de semana para verlo por la televisión, entonces fui aprendiendo poco a poco de este deporte. Y para mí el día de hoy, empezar a entrevistar a luchadores es genial. Es meterme a un mundo que yo no conocía, ¿no? Que conocía desde afuera, pero que ahora los empiezo a ver desde una parte más humana. Y este es el objetivo, este es el objetivo de este programa. Conocerlos, cómo son, qué hay atrás de esas máscaras, en el caso de los que tienen máscaras, o atrás de esas cabelleras que tanto se juegan también en las peleas mano a mano, en el caso de los que tienen cabellera, ¿no? Porque pues, hay unos que ni máscara ni cabellera, pero pero el personaje del que hoy día tendremos, pues no es ninguno de esos casos. Este personaje sí tiene máscara, se llama Darkwing. Ella es una chica, es ruda, ya tiene muchos años dentro de este medio y vamos a estar platicando con ella. Hola, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo te encuentras, Darkwing? Pues aquí esperando tu llamada. Muy bien, saludos a todos tus auditorios. Espero que pues esta entrevista sea para bien de la lucha libre, sobre todo. Desde el 92, ¿verdad? Sí. Ya entrenando, pues. Y todavía aún ahí estamos. Pero yéndonos antes del 92, ¿cómo veías tú la lucha libre y qué fue lo que te motivó a entrar en ella? Mira, para mí la lucha libre era como un sueño. Me motivó mi madre porque nos llevaba desde muy pequeñitos a las luchas, a las arenas de aquí. Nos tomaba fotos con los luchadores y yo decía, un día yo voy a estar ahí y yo quiero ser luchadora. Y mi mamá me decía, no, hijita, tú estás soñando, no sueñes tan alto porque te puedes caer. Y sí me he caído, pero de los trancazotes que me doy, la verdad. es un sueño que me cumplí a mí misma. Es algo que te puedo decir, que pisa una lona o un ring, jamás lo olvidas. Ese lugar es sagrado, es tu vida y tu sepultura. Si mueres en él, pues es como si hubieses vivido toda tu vida en él. Ahora me estoy comunicando a Tabasco. Cuando tú eras niñita, ¿vivías en Tabasco? Sí, viví toda mi vida aquí, pero pues tuve la oportunidad de viajar al Distrito Federal, donde tuve excelentes maestros de lucha libre, gente que me apoyó muchísimo, y ahí me desarrollé en el medio con personas de otro nivel. Pues. Pero manteniéndonos un poquito en lo de esa parte de la infancia, cuando tu mamá te llevaba, ¿cómo eran esos viajes? ¿Recuerdas? ¿Cuál fue la lucha que más disfrutaste? Mira, mi personaje, siempre adoré al Cavernario Galindo, un señor que era como un cavernario, así. Cada vez que llegaba con el santo, el enmascarado de plata, llegaba un moreno que se llamaba Dorrel Dixon. Era una tercia extraordinaria, se daban unos agarrones tremendos. Yo tenía 7 años y yo disfrutaba esas luchas como si fuera una adulta. Yo decía,
madre, te agradezco que me traigas aquí. Y mira, era una pasión por ver a esa gente que mi mamá me decía, tú estás loco, chavo, te voy a traer aquí, chamaca. Entonces, yo me subía al ring, parecía un niñito, y yo me brincaba las cuerdas, empezaban las funciones y para abajo todo el mundo, y decía el presentador que el que se quisiera tomar fotos con los luchadores, yo tenía, o tengo más bien, fotos de cada uno de estos personajes de hace años, donde me tenía encargada. Tenía, porque aquí en Villahermosa hubo una gran inundación y parte de esos recuerdos se perdieron. Pero te quiero decir que los llevo más en mi corazón y en mi mente, que ya no los tengo, pero fue para mí algo extraordinario, la verdad. ¿Alguno de esos luchadores llegó a tener algún detalle lindo contigo que recuerdes hoy en día? Quizá muchos, ¿no? Quizá eras una niña y muchos luchadores pues suelen ser muy amables con los niños. La mayoría de los luchadores son así. ¿Pero tú recuerdas a alguien en especial? Sí, aún al moreno que te digo que se llama Dorres Dixon. Este muchacho era jamaiquino. Él traía como un tipo de bufanda que al momento de salir de la arena todos los niños quedábamos ahí viendo que los luchadores se iban. Y se acercó a mí, me tocó la cabeza y me regaló una gorrita que él usaba como tipo boina. Me la puso y dice, cuida a la nena. Fue todo lo que me dijo y no lo volví a ver porque pasaron muchos años y él se fue a su país. Hasta hace como, ¿qué te puedo decir? Unos 20 años más o menos cuando empecé. Lo encontré en la Ciudad de México y le comenté, tengo esa gorrita, sí la tengo todavía. Y él hasta lloró de la emoción de saber que él vivía en el recuerdo de alguien. Y es emocionante eso. Créeme que yo lo he vivido en carne propia. Porque te acercan los niños, te abrazan, te besan, te empujan, te insultan. Es algo maravilloso, la verdad. ¿Qué pasó después con este luchador? ¿Ya hoy en día se dedica a la lucha? De hecho, ya es una persona mucho, muy, muy mayor. Por ahí debe de andar todavía en su país, porque ya, como ya es una persona grande, él regresó a su país. Me imagino que todavía vive, porque pues no sabemos todavía. Cuando alguna persona del medio muere, pues luego sabemos, pero ahorita pues todavía no. Él está por ahí en su país. Y ya después empezaste a crecer y un día le dijiste a tu mamá, mamá, voy a estudiar o voy a entrenar para ser luchadora. ¿Le dijiste así o cómo fue? No, eso tiene una gran anécdota. Mira, yo, mi hermana, la más chica, estudiaba a la vuelta del gimnasio. La primaria estaba ahí a la vuelta. Entonces yo todos los días la iba a buscar a la hora de la salida. Y mi mamá se empezó a dar cuenta que yo me iba una hora antes. Y decía, bueno, ¿por qué se va tan temprano? Llegaba a esperar los entrenamientos por un huequito que tenía en la puerta. Yo veía. Y un día me pone la mano en el hombro un hombre y me espanté y me dice, era el maestro de ahí de China. Dice, ¿te gustan las luchas? Te he visto muchas veces estudiando por aquí. Le digo, pues sí, pero dice, vente a entrenar en las mañanas si tienes tiempo. Luego es que no me deja mi mamá. Ah, tú vente una hora y ahí esa hora que estás perdiendo ahí parada, dice, la puedes utilizar. Es que no tengo ropa, yo te regalo un short y te regalo unos tenis. Y yo estaba bien así emocionada y me iba todos los días y lavaba mi short ahí en el gimnasio y lo colgaba y me iba ya a buscar a mi hermana y regresaba. Y un día mi mamá me fue al cielo a ver a dónde me metía. Y porque empecé a bajar de peso, yo era así de nita, empecé a bajar de peso y ella se espantó porque pensó que ya no comía, que me estaba pasando algo, pues. Ajá. Y cuando ella me vio, o sea, sí se puso a llorar y me dijo, Isa, eso no es para las mujeres, que estás mal, que mira. Ahí yo le dije, mamá, déjame, por favor, esto es mi pasión, me gusta. Dice, y si no tienes éxito en ello, ¿qué va a pasar contigo? Me dice, no, pues, déjame, por favor. Y, pues, se dio la oportunidad de presentar mi examen profesional ahí en ese gimnasio. Lo presenté. Después de 6 meses de estar entrenando, me hicieron mi primer examen y lo pasé con excelentes calificaciones. ¿En qué consistía? Tuve muy buenos sinodales. Mira, el examen de lucha que te hacen por primera vez consiste en ponerte todo el conocimiento que has aprendido durante el tiempo que has estado y cosas, lo que es lucha grecorromana, intercolegial, lucha libre, ¿qué te puedo decir? Infinidades de amarres, de salidas, de entradas, cosas que la misma lucha te va dando y los maestros te van enseñando. Entonces, si tú fallas en algo, pues simplemente no lo pasas. Tienes que saber cómo entrar, cómo salir y pues cómo
¿cómo te explico? ¿Cómo en el momento que no puedas sacar el trabajo, cómo puedes hacerle para que no quedes mal ante el público? Todas esas cosas tienen en el examen. Afortunadamente lo pasé, vino una propuesta para irnos a México. Nos fuimos dos compañeros, uno que en paz descanse ya falleció, se llamaba Condorman, y otro que se llamaba el Demonio Negro. Y nos fuimos los tres ahí a probar suerte. Y con la cruel realidad que llegando a donde nos mandaron, nos cobraban 1,500 pesos a cada uno para inscribirnos al concurso. Y no teníamos ni un peso nadie, solo llevamos para la comida y para el pasaje. No, y era mucho, ¿no? 1,500. Y nos sentamos, sí, era mucho dinero. Nos sentamos en una banqueta de ahí de la colonia Doctores a llorar los tres porque no sabemos ni qué hacer, regresamos fracasados. No puede ser, yo les decía a los compañeros. Entonces yo me recordé que por ahí yo tenía la dirección de un señor que se llama Canet, que es nuestro paisano. Entonces, ¿Canet, el luchador? Así es. Ah, mira, él qué padre. Él es de aquí de Tabasco. Entonces me dicen mis compañeros, no, ¿cómo vas a ir allá? Que nos van a correr, mira cómo nos hicieron aquí. Mire, vamos a probar suerte, si nos corren pues no se pierde nada, de todos modos ya nos corrieron, le dije. Y nos fuimos al donde era el sindicato de luchadores independientes del Consejo Mundial, y llegamos y platicamos con el señor Manny Guzmán, que era el responsable de toda la operación comercial que se hacía dentro de la lucha, y nos dijo, mire, esperen a su paisanito, ahorita viene, mientras cámbiense, se les va a presentar ese ya nosotros así temerosos, y ¿cuánto va a ser? No, aquí no se les va a cobrar nada, aquí van a aprender y esto, y aquí se van a quedar a dormir. Ay, ¿te imaginas la gran gloria para nosotros? Claro. De saber que teníamos dónde estar, no íbamos a pagar ni un peso ni nada, y a partir de ahí, el día que llegamos de viaje, cansados, todos traqueteados, presentamos el examen profesional allá en el Distrito Federal, ahí en el Consejo Mundial, y los tres, afortunadamente, como traíamos una buena escuela de un buen maestro aquí, pasamos el examen. Nos dieron luchas, nos empezaron a dar luchas seguidos, salíamos a Querétaro, a Puebla, a Texcoco, a los lugares más cerca de ahí, de Distrito Federal. Luchamos ahí en el DF. Oye, Dark Queen, ¿sí? ¿Podrías platicar cómo era ese entrenamiento? Bueno, ya me dijiste que eran distintos tipos de lucha, pero ¿cómo era desde los ejercicios? ¿Qué tipo de ejercicios eran los que más hacían? ¿Qué era lo que más te costaba a ti? Porque me dices que tu mamá... ¿Los ejercicios? Sí, porque tu mamá te veía, de repente te vio más delgadita, sí. ¿No? Más delgada. Entonces, sí, mira, pues, ha de haber sido rudo. Sí, horrible. Mira, los ejercicios de resistencia, los que te dan, los que te ponen para que tú aguantes el aire y todo eso, son los más terribles. De esos hacíamos 4 horas diarias, empezando porque en las mañanas llegaba el señor Mil Máscaras a buscarnos en la mañana a todo el grupo, y enfrente había un parque enorme, enfrente de donde estábamos ahí, nos llevaba a correr todos los días 5 o 6 vueltas a ese lugar. ¿Él también corría? Sí, mira, de hecho, no había quien le llegara a ese señor era un deportista, un atleta tremendo. Mil Máscaras. Nosotros, sí, nosotros llegábamos y atrás de él, y él llegaba en la mañana y decía, esos tabascos, ya levántense. Y ya estábamos ahí, él decía, no, tempranito les quiero aquí, y llegábamos, nos teníamos que poner ahí ya afuera en el portón del lugar donde estábamos, porque si no nos encontraba ahí, nos dejaba tirados, y nos hacía dar 2 o 3 vueltas más y llegábamos a estar fuera de horario. Terminábamos de correr, y según nosotros ya nos íbamos a sentar, no se sienten al baño, echen un regaderazo, cámbiense la ropa, y el entrenamiento de resistencia con el señor Carlos Lagarde, Gran Amada, Han Lee, muchas personas o personajes de esa época que fueron unos maestros, ¿qué te puedo decir? Que nos regalaron su tiempo, su espacio, su gloria, porque todo lo que yo en lo personal aprendí, no se lo compartiría yo a nadie si no tuviera yo esa satisfacción de lo que ellos me regalaron. Claro. Pero en el momento que ellos me dijeron, ¿sabes qué? Estás haciendo bien. El día que tú tengas que hacerlo, lo tendrás que hacer igual que nosotros. Y créeme que aquí en Villa tengo algunos alumnitos que le doy clase. Y ahí nos las vamos pasando. Después de ese ejercicio de todo lo que era resistencia, empezaban el ejercicio de lo que eran los amarres, las llaves, las contrallaves,
los azotones, los vuelos, los lances, o sea, tenía un maestro para cada cosa. Y nosotros encantadísimos de la vida porque no nos estaba costando ni un peso, nos daban trabajo y aprendíamos cada día algo nuevo. Créeme que en este deporte nunca terminas de aprender. Siempre aparece algo nuevo, sale algún chiste, algo muy diferente a lo que se vive diario. Claro. Por ejemplo, ahorita de las nuevas llaves, ¿cuáles son las nuevas? Pues lo nuevo que han inventado. Mira, lo nuevo que han inventado ahorita son los lances, los vuelos, lo espectacular, vaya, todo lo que es aéreo. Antes... Eso es lo que ahorita se vive, lo extremo, lo que es lucha extrema, cables, alambres punzocortantes, lámparas, todo eso es nuevo. En aquel tiempo todavía yo viví la experiencia de la lucha a ras de lona. ¿Qué te quiero decir con eso? La lucha a ras de lona son llaves contra llaves, amarres, todo lo que es en la lona. Y algunos que otro vuelo, como lo que hacía el santo, el tope hacia afuera, las planchas, cosas hermosas, la verdad, que todavía se hace, pero ahorita ya le meten más espectáculo, más, ahora sí que más vives, más adrenalina. Okay, entonces antes era como muy, muy técnico, ¿no? El asunto, porque, pues bueno, yo al santo, bueno, ya en películas, en videos, no me tocó tanto verlo luchar. Mira, hay por ahí unas películas donde él presenta escenas de luchas reales y créeme que esto es, ves la lona o el ring que no se mueve, es una cosa fija. Ahorita les ponen ya movimiento, ya no te duele tanto. No, hombre, cuando yo en mis tiempos, que no soy tan viejita pues, pero en mis tiempos, créeme que me dolía hasta el alma, pero mi alma estaba satisfecha de saber que lo estaba haciendo bien. Porque los rines de antes no tenían tanto colchoncito, no estaban tan protegidos. Ahorita un luchador se hace porque se hace. No se lastima, y si se lastima es porque no sabe hacer las cosas. Pero créeme que el ring te ayuda mucho en esos tiempos. Y la gente que ahorita está trabajando, que hace esos vuelos, esos lances, pues ya no sufre tanto como en aquel tiempo nosotros lo hicimos. Cuando, bueno, a ti te tocó ver y entrenar, con, por ejemplo, con Mil Máscaras, ¿cuál era la opinión, por ejemplo, de él y otros sobre las películas que iban sacando? De repente llegaste a decirle, oye, pues tú sales en una película, ¿qué piensas? ¿Y cuál era la opinión de si les llegaste a preguntar cuál era la opinión de ellos? No, te quiero decir que la primera vez que nos llegó a decir el señor Manny Guzmán, que en paz descanse también, que nos dijo, él va a hacer su entrenamiento de calentamiento físico al principio, volteamos y nos quedamos, ¡ay, ese viejito! Y todos así, una compañera me dice, ese viejito es Mil Máscaras, no puedes ver, nosotros así, fascinadísimos, y nunca le creímos, porque no le creímos, tiene el cuerpo, pero no... Yo, para mí, como una niña que fui en aquel tiempo, yo tenía 17 años, imagínate. Yo lo conocía con máscara, nunca lo había visto sin máscara. Y yo decía, no puede ser, ¿cómo crees? Y sí, el ahora Alberto del Río, que antes era Dos Caras Junior, llegaba ahí con él muy pequeñito, como de 7, 8 años. Y yo decía, ay, pues sí se parece y así todo. Entonces... nosotros un día le dijimos, señor, ¿le podemos preguntar algo? Pues claro, me pueden preguntar, dice, si no, soy un robot. Y empezamos a platicar y nos empezó a contar sus anécdotas, sus viajes a Japón. Y él nos decía, no, pues yo disfruto mucho hacer películas. A mí la cinematografía me encanta, dice, conozco mujeres, actores que también, así como yo soy tu ídolo, nos decía, porque siempre decía que nosotros lo amábamos mucho porque era nuestro ídolo. Y casi yo también tengo mis propios ídolos, dice, a mí me encanta la señora Lorena Velázquez, me encanta la señora Susana Dos Amantes, o sea, nos decía un montón de mujeres hermosas de esa época. Ajá. Entonces, ay, nosotros bien emocionados, porque créeme que arriba del ring el señor se ve espectacular, se ve así bien, así, como que tú dices, no doy ni un peso por ese señor porque ha de ser chocante o algo. No, créeme que a la hora que estás platicando con él, es un señorón de respeto, de que no te deja con la palabra en la boca, de que si tú le dices
como dicen por ahí, se quita la camisa por un buen amigo. Es una bella y hermosa persona. Y luego todos esos viajes también que les llegó a nos contar. Nos mostró fotos. ¿Cómo? Y nos mostraba fotos. Cuando él te platicaba esos viajes, ¿cómo te los imaginabas? Bueno, pues, ¿cómo los recuerdas? ¡Hombre! Mira, mi cabeza volaba. O sea, mi mente se hacía ya con un montón de japonesitos y las casitas. Y yo decía, las arenas de allá han de ser hermosas, mejor que las de aquí. Anda, mira, que cuando conocí por fotos las arenas me decepcioné. Porque están mejores las de aquí que las de allá. Allá son casi todas chiquitas y así, un rincito ahí. Que te digo, no das ni un peso por ello, pero allá la lucha libre de allá de Japón es el deporte favorito de la gente de allá. De hecho, hay muchísimas arenas. O sea, haz de cuenta que cada dos cuadros tienes una arena y se llenan, ahora sí que mejor que aquí. Llevan un luchador mexicano, una luchadora mexicana, y es un espectáculo. La gente dice él, decía en ese tiempo, que la gente allá es como si fueran niños, pues, que dice que era una emoción porque se le colgaban las señoras, los niños, o sea, como él era un hombre, o es un hombre grande, o sea, alto. Ajá. Y allá pues todos están chiquititos, pues, él decía, ay, no, me parezco un gigante delante de toda esta gente, pero esa gente lo llevó a ser grande, entre los grandes. El señor Mil Máscara es hermano de Dos Caras, el señor Dos Caras, tío de Dos Caras Junior, o sea, Alberto del Río. Ajá. Gente que la verdad ha vivido la pasión de la lucha libre al máximo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es familia luchística, y yo me considero dentro de la familia luchística. Fíjate, oye, y luego ahorita que comentábamos de los viajes a Japón, el público japonés, me da la impresión, por las luchas que he visto, que de repente a los luchadores mexicanos, si es la primera vez que están ante un público japonés, les ha de sorprender. ¿Por qué? Porque el público japonés, cuando están peleando, nadie habla. Todos callados. Todos están calladitos, ¿sí? Sí, callados. Entonces, esa anécdota nos la dijo un día. Aquí en México, lo mínimo le dices, arriba los rudos, y todo mundo te lamenta. Allá le decías, te metías con el público y la gente nomás se quedaba viendo, dice así con cara de que maldito, muérete. Entonces el señor se llevó una buena impresión porque dice todo con respeto, o sea, nadie le faltaba el respeto ni nada. Para ellos la lucha libre es como una religión, es como que se envuelve la pasión del momento, estás viendo dos gladiadores. Ellos ese tipo de deportes, igual que cualquier otro, lo toman muy muy en serio, o sea, muy profesional, muy así de que como un judo, un karate, no sé, solo observan y aprenden. Pues ya ves que ellos tenían a los samuráis, pero ¿sabes qué? Nosotros teníamos a los caballeros águila también, y nosotros hemos sido por casta y por sangre guerreros, ¿no? Digo, los mayas, los que tienen sangre maya, los que tenemos sangre azteca, pues sin lugar a duda hemos sido guerreros, y tú eres una guerrera. Así es, tienes una guerrera de la noche. Una guerrera de la noche, Dark Queen. Tengo que irme un corte en este momento, pero vamos a regresar para seguir platicando. Así que bueno, señoras y señores, no se despeguen, regresamos. XHSA La Voladora Radio. XH Ameca Meca. La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco, número 70. Barrio Panoaya. Ameca Meca. Colonia Centro. Ameca Meca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Un lugar diferente. Un espacio abierto. Radiópolis,
verdad en la radio. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Señores padres, sus hijos están expuestos a programas de televisión horrendos, a radios comerciales basura, a música de productos aberrantes, a discursos de doble moral constante, a literatura liviana y a ejemplos mediáticos decadentes. Entonces, ¿por qué exige tanto de este programa? En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender. Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en la cloaca@hotmail.com. Yo soy Ulises Osaeta y este es el programa de La Cloaca Internacional. Pueden buscarnos en lacloacainternacional.com, .com.mx o .org, o también tengo mi sitio ulisesosaeta.com. Muchísimas gracias al equipo técnico, Daniel Morales en controles, Mike Kobe como ingeniero de audio. Muchas gracias al Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM Radiópolis en Sevilla, España, también a través de la Radio Pirata La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la Nueva 1090 AM en Baldwin Park, California, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, y Radio Chinelo de Cuernavaca, Morelos, con su página de internet también, radiochinelo.org. Y estamos, bueno, estamos llegando a muchísimos sitios, bastantes, la verdad. Estos son frecuencias de FM y AM. Y bueno, para las personas que nos estén sintonizando en este momento, estoy platicando con Darkwing. Darkwing es una guerrera, es una luchadora, es profesional, ella es de Tabasco, me estoy comunicando hasta Tabasco. Y eso a mí me da muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque la lucha libre es de todo el país, es una pasión que compartimos muchísimos mexicanos y no mexicanos, por supuesto, porque también este es un deporte internacional. Y hemos platicado desde que ella empezó a entrenar. Ella empezó a entrenar en el 92. Estaba muy chavita. Y bueno, y hoy en día pues ya tiene años practicando, lo que la convierte en una profesional. Actualmente ella radica en Tabasco, pero estábamos platicando de sus experiencias en el Distrito Federal. Y justamente ahí nos quedamos. Darkwing, estábamos platicando de esa parte del DF, de las luchas, de lo que te empezó a tocar, a vivir, la experiencia que tuviste. Pues tuviste grandes maestros, Mil Máscaras, Dos Caras, fueron solamente dos de los muchos que tuviste y de los que nos has estado platicando. ¿Contra quién fue tu primer lucha ya con un público, recuerdas? Sí, mira, mi primer lucha a nivel profesional en el Distrito Federal fue con la señora La Diabólica, Marta Villalobos, y una que se llamaba La Terrorista.
En ese día me dieron lo que se llama comúnmente mi bautizo, porque era mi primera vez. Me dieron hasta para llevar. Me hice un lance de la tercera cuerda hacia afuera en un, nosotros le llamamos aquí pescadito, normalmente se llama mortal hacia atrás. Ay. Me dejaron pasar, me tiraron, o sea, se quitaron y me hice una herida de 16 centímetros en mi pecho del lado izquierdo, que hasta ahorita tengo mi cicatrizota ahí. Te lo juro que no dije nada, solamente me agarré el pecho, vi que me sangraba, seguí trabajando y de ahí para adelante la señora Lola González, que estaba de espectadora, me levantó de ahí. Levántate, continúa y te vas al camerino que te revise el doctor. No dejes la lucha libre en ella. Me paré, yo dije, ¿esta señora quién es? Yo no la conocía personalmente, sí sabía de ella, que era una de las grandes, entre las grandes, pero nunca la había visto así en persona. Ella estaba en la primera fila viendo la lucha y cuando vio lo que me pasó, me levantó. Se acercó hacia mí, me levantó. Levántate, continúa, sube, termina tu trabajo y te vas al vestido. Yo, o sea, así como cualquier otra persona, le hice caso, terminé de trabajar, y ella entró al camerino y me dice, oye, la jovencita, ¿qué le pasó? No supo hacer su trabajo. Le digo, lo que pasa es que las señoras, pues, siento que me dejaron pasar. Sí, pero no sabe usted hacer las cosas, y me empezó a reñir. Bueno, le digo, ¿usted quién es? Me molesté. Ah, ¿no sabes quién soy? Yo me quedé así, no, pues no, soy Dolores González, hija de Irma González. Ah, yo me quedé así como petrificada porque dije, mi ídola, o sea, yo tenía muchas, yo la veía en la tele, en las películas, en las luchas que pasaban los domingos, en las revistas, porque créeme que ella fue una de las personas que fue mi inspiración para que yo me volviera luchadora, porque yo veía a esa señora, no hacía cada cosa hermosa y, ay, yo quiero ser como ella, mamá, mira, y mamá me decía, tú estás loca, o sea, deja de soñar. Y cuando la conocí en esas circunstancias, créeme que después de ahí dejé que me dijera hasta del mal que me iba a morir, porque ya me quedé callada, ya no dije nada. Y dice, mira, a partir de que termine tu operación, porque te van a hacer una cirugía ahí, voy a ir a verte allá al gimnasio, y vamos a echar una plática ahí. Y sí, fíjate, después de ahí fue y empezó a enseñarme, a transmitirme su conocimiento, a decirme muchas cosas de las personas que ahí llegaban. O sea, mira, es como en todos lados, llegas a un trabajo nuevo, hay envidia, hay coraje, si haces tú el trabajo mejor que los demás. Entonces yo trataba de dar todo de mí, o sea, de dar al 1000% de lo que yo era, lo que yo había aprendido y lo que me estaban enseñando. Cada vez que yo me subía a un ring de lucha, yo decía, Dios, ayúdame, porque con estas mujeres no voy a poder, porque yo las veía chaparritas, pero para mí eran unos gigantes por lo que ellas sabían hacer delante de mí. Ajá. Y yo cada vez que iba a entrenar, yo le decía a mi maestro y entrenador, Tony Salazar, yo le decía, profe, ayúdeme, es que mire, me pasó esto, y dice, sí, ya te vi, eres re bruta, muchachita, me dice. Él siempre me decía así, que era yo re bruta, pero bien bruta, y y vas a aprender porque vas a aprender, y dice, todo el que es bruto aquí aprende a lo bestia, pero aprende. Y sí, empezó a meterme, ahora sí que ganas, porque él veía todo lo que yo hacía, que me gustaba, que no le tenía temor a nada, así me dolía hasta el alma, yo decía que yo estaba ahí porque quería ser gladiadora. Oye, pero no y te... Él no, empezó a... Ajá, perdón, cuando estabas luchando y estabas sangrando, ¿no te sorprendió la sangre? ¿No te empezaste a sentir mareada? Deseando, supongo, mira, que terminara la lucha ya, ¿no? No, mira, ya fue en la tercera caída. Yo, cuando vi mi sangre así en mi ropa, y mi ropa desgarrada, pero yo no vi la herida, yo nada más vi la sangre. Sí me dio algo de temor, yo dije, ya me lastimé, ¿y ahora qué hago? Pero me puse la mano en el pecho y vi que salía mucha sangre, y dije, voy a terminar de luchar, como dice esta señora, porque si no, ¿qué voy a hacer? Ya yo la voy a cajetear y me van a correr de aquí, y me ha costado mucho llegar aquí para que me corran por un simple rasguñón, según yo. Se le iban todos los dedos al doctor adentro de mi seno izquierdo. ¡Wow! ¡Fue grande! Sí, te digo, fueron 16 puntadas que me dieron, tuve que usar el brasier ortopédico como 3 meses, porque no, para que no se me abriera mucho la herida y pudiera yo entrenar, porque aún así, con la costurada y todo, yo seguí entrenando, me vendaba yo bien mi pecho y me ponía mi brasier y a darle, o sea, siempre terminaba toda sangrada ahí entrenando, pero era tanta la pasión y el amor a la lucha que
eso no me importaba. Y como estaba yo en la época de la punzada, pues menos, ¿verdad? Todo te daba igual. O sea, cuando eres joven, no mides los peligros, no mides las consecuencias, porque tú estás en lo que quieres. ¿Se disculpó Marta Villalobos y tus contrincantes? No. Entraron y se empezaron a reír ahí al camerino y yo nada más me les quedé viendo. Y mi otra compañera, que era la princesa Blanca, y no recuerdo el nombre de la otra chica, me dijeron, no te vas a poner a pelear porque pues son gajes del oficio. Y yo no digo nada, le digo, pues yo entiendo que pues es mi bautizo, como dijeron ellas, porque cuando salimos me dieron una palmada en la espalda y me dijeron, hoy te toca tu bautizo, y se empezaron a reír, pero a reír a carcajadas. O sea, tú sabes lo que es. Después a mí me tocó también, ¿no crees que no? Ya vas agarrando experiencia y caña por ahí y te le vas dando duro también. Claro que yo era así como más reservadona para esas cosas. A mí no me gustaba lastimar a nadie. Profesionalmente hablando, sí, pero así por esas cosas así no. Yo era más de profesional que de hacerle mal a nadie. Sí. Luego, al final de los años, cuando ya me tuve que regresar acá a Tabasco, ellas fueron unas personas, ¿cómo te diré? Tan amables, que me dieron montones de regalos y que ya sabrás para qué el regalo, ¿verdad? Pero, pues, te cambia la vida todo eso. Dices, no, pues no son malas, lo que pasa es que pues es el trabajo. Cuando llegas a un trabajo, no te digo la envidia y porque haces mejor el trabajo que tú y empiezan los problemas y todo. Gracias a Dios tuve la fortuna de tener esta convicción de hacer amistades, de valorar y que me valoren. Entonces, pues ahí la vamos pasando. Y llegó el tiempo en que ya el promotor nos llevaba a todos lados y así, hasta que pues se hizo amistad con todo el mundo. ¿Cuáles fueron los, ya fuera del Distrito Federal, tú empezaste pues ahí, digamos que fue tu bautizo, cuando empezaste a salir de gira con los otros luchadores? ¿A dónde? Como a los 6 meses de estar en el Distrito Federal. ¿Era emocionante? ¿Perdón? ¿Era emocionante? ¿Salir de gira? Si te decían, vas a trabajar en tal lugar y tú ibas y decías, no, pues sí, iba muy bien, pues no te pagaban mucho así la gran cosa, pero ya con el hecho de decir, te vas a ir con tal persona, ahí gira para tal lado, vas a Querétaro, vas a Guadalajara, vas a tal lado, y pues tú ahí. ¿Quiénes eran los que movían, digamos, o quiénes eran los que contactaban todos estos eventos? Tú en este caso ya tenías un representante, ¿no? Así es, pues te comentaba, el señor Mali Guzmán era la persona que nos decía, tú hoy vas aquí, mañana allá. Él era el que nos vendía a los promotores, se le dice vender porque es la persona que te contrata, o sea, que te busca el trabajo, que te va dando las luces. Mani Guzmán es Mil Máscaras, ¿verdad? No, Mani Guzmán fue un promotor de la lucha libre en el Distrito Federal, que era líder de los independientes, pero él le daba trabajo a todo el mundo, o sea, él decía, no, pues no tienes trabajo, ven, acá te acomodamos, y él le buscaba fechitas por ahí. Pero pues sí, siempre fue una buena persona con nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre el público, los aficionados del Distrito Federal y Estado de México, con los aficionados fuera del Distrito Federal y el Estado de México? Mira, el DF ya tiene ese es su deporte de extremo favorito. Te quiero decir que la gente de México es conocedora al 1000% de la lucha libre. Y pues en provincia la gente pues se emociona y todo, pero pues no está así tan entregada a la lucha. Okay. Entonces es como más novedad, pues. Así es. Te llegó más sí, perdón. ¿Te llegó a tocar ir a Tabasco, del lugar de donde tú habías salido? ¿Qué crees? Jamás me pidieron traer aquí porque cuando no era una cosa, era otra. Y una vez ya veníamos para acá y no hubo para el avión porque había problemas económicos y nos mandaron en un camioncito.
el camioncito se quedó tirado como 7 veces en la carretera y las personas que veníamos hablamos con el promotor y cancelaron la lucha. Mi mamá estaba que no le cabía, o sea, decía mi mamá, ay, mi hijita, viene mi hijita, aunque esté un ratito la voy a ver, porque quiero decirte que en los años que estuve allá, jamás nunca fui a mi casa. O sea, si acaso vine una vez un diciembre de entrada por salida, me vine en avión el 23 de diciembre y el 24 me la pasé con ella y el 25 me estaba regresando porque yo tenía que luchar el 26. Y entonces, durante 7 años yo no vi a mi familia como debe de ser, solo teléfono. Era diaria la llamada, sí, pero créeme que la edad que yo tenía no me importaba no verlas. O sea, yo decía, ay, a mí me vale, yo estoy acá disfrutando de la vida y de lo que me gusta, pero ahora que ya estoy más grande, yo digo, ay, cómo extraño a mi mamita. La verdad que sí, en ese tiempo pues no la extrañaba, yo estaba en lo mío, pues. ¿Hoy en día vive pero tu sí, vive tu mamá hoy en día? No, mi madre tiene 5 años de fallecida ya. ¿Cuál era su opinión cuando te veía luchando? Te digo algo y no me lo vas a creer, jamás mi madre me vio luchando, solamente fotos de la sangre, de los golpes, de los vuelos, de los lances, de las caídas, pura foto, pero jamás mi mamá me vio en una lucha así, que dijera, mi mamá era de las que se emocionaba y mentaba madres y decía de cosas y todo eso, pero cuando ella me quiso ver, no tuvo la oportunidad, y cuando le dije a mamá, le hablé, no vamos a poder llegar, está el camión tirado aquí en la carretera. No me digas, van a cancelar, sí, ya hablamos con el promotor y cancelamos la fecha. Híjole, yo me a toda tu familia, ya había comprado boletos. Era una caravana de mi familia, venían de todos los municipios donde yo tenía familia, porque mi papá se encargaba de decirle a todo el mundo, oye, mi hija viene, que mira. Era como si fuera un ídolo aquí en Villahermosa, y no nada más, yo, mis compañeros igual, porque ellos viajaban conmigo a donde yo fuera, ellos iban. Yo después, cuando pasa el tiempo, ya me puse mis moños y yo le dije al promotor, sí voy a luchar a tal lado, pero quiero que me le dé una fecha a mis compañeros. O sea, ellos vinieron de allá conmigo y creo que tienen que disfrutar de las nieves que yo estoy disfrutando. No, pero es que tú eres la mujer aquí, tú eres el espectáculo, ellos ya borren, empezaron a burlar de ellos. Y le digo, no, pues sí, o sea, yo todo lo que usted quiera, pero que vayan mis compañeros. Bueno, ya te vendes cara, me decís. Pues sí, ya va, ahora sí que mi trabajo lo vale. Claro. Y pues sí, me decía mi entrenador, igual me decía, te lo reconozco, tienes buen pose, buen porte y todo, nada más que no se te vaya a perder el piso, me decía, siempre me lo recuerdo, que nunca fuera yo a perder el piso. Y toda la gente de la lucha libre no lo ha perdido. Lo que pasa es que pues uno tiene que ser así a veces por ahorita, más que nada la televisión, ya sabes cómo te cambia la vida. Sí. Del medio de ustedes, te hace y te deshace, o sea, sin ofender a nadie, pero no, sí, el medio informativo así es. Es la verdad. Si te pones tu moño, te deshace, y si eres flexible, te levanta como un globo. Y eso pasó, pues. Fíjate que ahorita que comentas eso, ese es un tema de conversación entre nosotros, y muchos tratamos de mantener siempre una ética. Porque a veces no es porque te caiga mal alguien, lo destruyes. Porque en verdad que sí tienes las herramientas para hacerlo. No, el medio de comunicación es, ahora sí que, ¿cómo te diré? Una bomba de tiempo. No pises esa mina porque explota. O sea, tienes que llevarte bien con todo el mundo. Aquí en nuestro país, afortunadamente, hay la libre expresión. Todo el mundo dice y hace lo que quiere. Claro que en su momento tienes que defenderte, ¿no? Pero pues, con la lucha libre pasa lo mismo, o sea, muere un luchador, sea famoso o no, ahora sí que te lo dicen. Muere un presidente de la República, hacen un escándalo, pero sí, digo, un medio de comunicación es el que te hace y te deshace. Aunque ahora fíjate que ya existen medios independientes, radios por internet, que antes ya ves que te censuraban y ya no salías bajo ninguna circunstancia. Hoy en día, pues ya, por ejemplo, los luchadores se pueden promover a través del Facebook, a través de las radios independientes, blogs por internet, como que ya hay más competencia. Pues eso es lo que hace la tecnología, cada día avanza más, y yo para que me pusiera un shortcito así de arremangadito, yo ahí lo pensaba, yo le decía a mi promotor, es que me da pena. ¿Cómo te va a dar pena? Si eso, yo empecé luchando con unas mallas hasta abajo de los tobillos y unas, ¿qué te diré?
blusitas de manga tres cuartos o manga larga, porque a mí todo me daba pena. Yo era de provincia y decía, ay, no, voy a andar enseñando yo las nalgas. Y todo el mundo se reía de mí porque todas salían así casi destapadas y yo me las quedaba viendo así como la India María, y decían, ven esta indita, bajaba del cerro Tamborazo, como viene toda vestida, parece que está nevando, y decían, me decían de cosas, pero yo me sentía bien, yo así con mi ropita humildita, pero yo así. Entonces las mismas compañeras me fueron dando el apoyo, mira, vístete así, ay, no sé si por ahí en el Face viste una foto donde estoy con mi compañero el Guerrero Maya, que traigo un shortcito cortito, sí, sí, que ni está tan cortito. No, ahorita yo lo disfruto, déjame decirte que ya, si pudiera andar sin ropa, no sin ropa, pero el mundo va cambiando y tienes que, ahora sí que renovar o morir, ¿no? Claro, ahí ¿Sí? ibas a Tabasco, ahorita es que de repente me empecé a imaginar ese viaje que estabas haciendo en autobús, y te imagino sentada pensando e imaginando cómo iba a ser tu lucha en Tabasco y cómo toda la gente iba a estar viendo. Platícame, ¿qué fue lo que pensaste, lo que imaginaste? ¿Cómo te saboreabas esa lucha esa lucha frustrada porque no se dio? Mira, aparte de que me imaginaba cómo mi familia iba a estar bien emocionada, mis compañeras me dicen, te vamos a vanagloriar, dice, porque te vamos a dejar que tú hagas todo. Así le dicen, se van a quedar ahí sentadotas, paradotas, nada más viendo todo lo que voy a hacer y ustedes no me van a... No, o sea, te vamos a dar para arriba, te vas a lucir en tu cuerpo. Ah, sí, le digo, así como me lucí la primera vez que me hicieron lo que me hicieron, pues no vas a creer que ya tenían planeado darme una mega madriz en mi pueblo. Porque luego lo supe porque te salvaste, dice, digo, ¿de qué? Te íbamos a dar hasta para llevar, dice, porque ibas a tu pueblo y te ibas a sentir la diva de Tabasco, dice. Entonces, pues tienes que, ¿cómo le vamos a hacer? Ahorita te vamos a decir la verdad, que te íbamos a hacer esto, que te íbamos a hacer el otro, que no te íbamos a dejar ni descansar, que ibas a sacar las tripas ahí en el ring. Y luego, ¿cómo son bien malos, chamacos? ¿Por qué me van a hacer eso? Porque es que de eso se trata, de que el público de tu pueblo vea y reconozca quién es, y sacas el trabajo a como debe de ser. Si nos das en la L, así me dijeron, vamos a saber que eres una chingonería. Pero pues ya, dice, ya se fregó la cosa, dice, porque ya no vamos a poder hacerte la maldad. Ah, sí, sigan con sus maldades, le digo, ya me lo van a pagar cuando vayan a su pueblo, igual me voy a desquitar. Pero ya verás, así te digo, yo era de más compañerismo, pero ellos ya tenían planeado darme hasta, ¿sabes qué iba a pasar? Íbamos dos y dos. Ajá. Mi compañera, la que iba conmigo, se iba a voltear a la hora de casi ya el final de la lucha, ella se iba a volver ruda, técnica, y me iba a dar igual que las otras dos. Ajá. Ese era su plan de ellas, cambiarse de bando y darme. Y yo dije, no, pues de las que me salvé. Y no, mi mamá se lo conté después, dice, pinches viejas, dice, si te hubiesen hecho algo, dice, me subo y les doy una madriz a mi niña, nadie me la toca. No, vieras, mis tías dicen que llevaban hasta unas varitas ahí por si me querían hacer algo, le digo, uy, ya habían planeado hasta lo que no. Y créeme que sí, mi familia se emocionaba cada vez que les contaba así o les hablaba a mis tías, ¿qué onda, tía, cómo estás? No, dice, como ya eres chilanguita, ya no quieres venir aquí a tu pueblo. Aquí hay una bebida que se llama pozol. Ajá, que es que es maíz molido con cacao, ¿verdad? Y agua. Con cacao, ándale. Ay, qué rico. Y luego tus dulcitos típicos de conserva, que son de leche, de piña con coco, de papaya, bueno, todo eso lo acompaña el pozol. Dice, te vamos a mandar, dice, un pozolito. Le digo, no, eso engorda. Ay, sí, ya no quieren ni probar el pozol. Y empezaban a cotorrearme. Y la vez que vine, en vez de hacer cena navideña, ¿sabes qué hicieron? Hicieron tamales de pejelagarto. En la tarde, pejelagarto asado, mojarra frita, empanadas de camarón con queso. O sea, cosas así que es típico de acá de la región, que yo tenía años que yo no probaba. Yo te lo juro que me di una mega diarrea que no pude ni parar en dos días. Pero ay, yo lo disfruté. La cena navideña fue un pejelagartón asado que... El nombre, aquí hay un chilito pequeñito, es como una bolita que se llama machito. Ajá. Ese chile le pones limoncito y sale una cebollita morada y te das una tascada de pejelagarto que te lo juro que el que prueba este animalito regresa, porque yo es un animalito prodigioso.
Yo siempre, en serio, yo no sabía que el peje lagarto era afrodisíaco. Sí he tenido ganas de probarlo, sí. Pero no por eso. Pues ya te vamos a mandar un rato de esto. El peje lagarto, para las personas que nos estén escuchando, es un pescado alargado, ¿verdad? Es largo. Es largo, como si fuera un lagarto, pero sin patas, sino con aletas y escamas. Escamas gruesas, como si fueran las escamas del pescado, pero en forma rectangular. Uh-huh. Y créeme que al momento de asarlo, de que lo estás asando en la brasa del carbón, uh-huh, suelta un olor riquísimo y eso como que te va dando apetito. Y luego ya que lo tienes asadito, lo pones en un platón, pones tu ensalada, tu chilito, lo abres porque ¿sabes cómo es la conchita del pescado? Como si fuera la concha del armadillo. Entonces le quitas esa conchita y sale la carne del peje lagarto blanca, 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 bien cocida, y ya le pones encima el chilito y saboreatelo, porque un rato de esto lo vas a comer. Sí, me lo estoy imaginando. De hecho, el peje lagarto solamente se consigue en Tabasco y estados circunvecinos, pero no se consigue en el Distrito Federal ni en otros estados, ¿verdad? Más al norte. Mira, ahorita actualmente ya, como la tecnología ha avanzado tanto, ya los mandan así, hasta congeladitos. La cosa es saber lavarlo, saber quitarle lo que no debes de comer de él y asarlo, porque tiene su secreto. Te quiero decir que dentro de su tripita le sacas lo que son los intestinos y queda una tripita dentro como grasosita, que de todo el peje lagarto, bueno, en lo personal acá nosotros, lo que está más rico del peje lagarto es esta tripita que tiene adentro y la hueva que le dicen. Ajá. Es ¿cómo te diré? Tiene un sabor especial y por ahí está lo afrodisíaco. Por ahí es donde empieza lo bueno del asunto. Ya. No, pero sí, créeme que si un día tienes la oportunidad de venir aquí a mi tierra, serás muy bien recibido. Muchas gracias. Y con una peje lagartiza que no vas a querer regresarte a tu tierra. De hecho, déjame decirte que siempre que voy a México nunca quiero regresar, pero bueno, tengo que regresar. Yo crecí en México, soy mexicano, con doble ciudadanía. Ah, okay. También nací aquí, pero me crié y crecí en México, en el estado de Morelos, por eso es que digo, toda mi cultura es la de un mexicano. Tengo que irme a un corte, voy a regresar para seguir platicando de tus experiencias. Así que señoras, señores, no se despeguen, regresamos. Estás escuchando a Ulises Osaeta en Radio90.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta, todos los viernes de 9 a 10 de la noche, aquí en la 1090.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Radio Mántico. ORM. Pro Organización Rock Mexicano. Hace. Conectado. A través del aire la radio. De un lado y del otro. Una línea. A través del aire la radio. Mil líneas. El universo. En caso de que el mundo se desintegre. A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Radialistas y Corporativo 9 presenta. Una radio apasionada. Radialistas y Corporativo 9 presenta. Una radio apasionada, sí. Radio
Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Yo soy Ulises Osaeta y ustedes están en La Cloaca Internacional. Muchas gracias a los blogs, a los portales también. A los blogs, pues bueno, por supuesto, Apocalipsis Radial, Descarga Rock Urbano, Alcohol Negro, México Subterráneo, Robert Soul Magazine, Rock del Barrio, Ruido Urbano, Cuervo Rock, un abrazo a los carnales de Cuervo Rock, no lo olviden, Cuervo Rock es un portal importante, Rock en San Luis Potosí y Rebeldes Profetas del Rock, supersitio.net. También ya empezaremos a aparecer en rockeros.net, un nuevo portal que está aquí en Los Ángeles, California. Este programa está siendo promovido y patrocinado por Proorganización Rock Mexicano, Asociación Civil y Rockmex de aquí de los Estados Unidos, y está siendo producido por la agencia radial Corporativo 9 con su página de internet corporativo9.com, con sede por supuesto aquí en Los Ángeles, California. Estoy platicando con Darkwing, ya lo había dicho, es una guerrera aguerrida, fuerte, con muchos años de experiencia, además muy respetada dentro del medio. Y de repente Darkwing empiezas a crecer, la gente te sigue, ya tienes un grupo de seguidores, también los promotores se dan cuenta de que tu espectáculo, tu tipo de lucha, pues atrae, y entonces te vuelves indispensable. Muy indispensable. ¿Se puede perder las dimensiones y el piso? Sí, créeme que sí. En su momento te sientes que eres una diosa, que nadie te puede tocar, que pero de repente también te das cuenta que si eres así, no ganas nada. O lo que te ganas es el odio de la gente, el odio de tus compañeros, y tienes que regresar para atrás otra vez y decir, no, tú tienes que estar donde estás y debes de ser la que desde que llegaste. Todas mis compañeras en su momento les sucedió lo mismo, solo que, ¿cómo te diré? Los medios te hacen también titubear en tu vida, porque ellos, como te digo, te hacen y te deshacen. Entonces, tienes que portarte a la altura de lo que es el medio de comunicación. En su momento, pues, hacer a un lado muchas cosas, hacer a un lado la familia, los amigos. Y luego ellos piensan que porque estás haciéndolos a un lado ya no los quieres o no, y no pasa así, sino que así tiene que ser, porque vas creciendo como figura pública, vas haciéndote un roce social diferente, todo lo que tú ves para ti normal a ellos no les parece normal, pero porque tú estás en el medio, ellos no. Pero luego tienes que recapacitar tú como persona y decir, no, pues la estoy cajeteando y aquí no puede ser así. Si el medio me quiere tal cual soy, mi familia es mi familia, mis amigos son mis amigos, y regresa para atrás. O sea, sí, en su momento, una vez yo dije, ay, ¿qué me tiene que estar hablando esta vieja o este chamaquito que me jala? O ¿sabes qué, niño, a su lado? No. Si la pasión de la lucha libre es eso, la entrega de la gente, cómo te abrazan los niños, la gente cómo te insulta, o cómo puede ser que te quiera más que te insulte, ¿no? Tú ya regresas a ti y dices, no. Tú tienes que ser la misma que eras antes. Y estás ahí y pues te das cuenta de que no debe uno de perder el piso, y así pasa también con muchos artistas, con mucha gente del medio, ¿cómo te diré? Del medio que te hace, que te hace ser figura. Los presidentes de la República ya no quieren ni tocar el piso cuando ya tienen los millones. Es más, ahorita te quiero decir que el gobernador de nosotros está desaparecido, el exgobernador. Sí, lo sé. No sé si sabes, ¿no? Sí, entonces, Ese perdió el piso, perdió la atmósfera y perdió todo. Nosotros estamos expuestos a eso, pues, a en que en su momento tú digas, ay, a mí me vale, yo ya soy figura, yo soy chingón y soy lo que quiero ser o lo que quise ser ya lo soy, y a mí ya nadie me toca, ¿no es cierto? Entre más humilde seas, tienes la posibilidad de avanzar más en este deporte, tienes la posibilidad de que la gente te quiera más, pues. Yo le doy un consejo a mis compañeros, si alguno me escucha por ahí. Digo compañeros porque todo el que pisa un ring de lucha libre es un guerrero, un gladiador, y para mí es un trabajo muy respetado y adoro toda la gente que está en el medio. Créanme que quien está a punto de perder el piso, que lo recupere, porque una vez que subes, de repente puedes explotar y caerte, y como dijo Cornelio Reina,
de la nube más alta y te vas a dar un matón. Y o sea, tienes que ser humilde, sencillo. Y miren, a veces cuando uno pierde las dimensiones, es como, bueno, el típico ejemplo del globo, pero solamente hay dos formas de aterrizar. Una es de una explosión, el globo explota y caes así, sin poderte volver a levantar. O te desinflas y en ese desinflar te vas volando por todos lados, y te das un aterrizón bueno. Sin embargo, en este último caso, puedes volver a seguir funcionando. Pero hay gente que no. Pero ya nada es igual. Pero ya nada es igual, sí, ya. Sí. Eso es este. Lo malo, ¿te ha dado miedo de perder un día la máscara? Pues no, créeme que no, me estorba. Ya con los años te va estorbando, o sea, te molesta, ¿no? Pero no, porque después me van a gritar que se la ponga, que se la ponga. Dice un compañerito que está algo feillo por acá. Dice, ay, amiga, yo quisiera apostar mi máscara. Y luego usted va, pues, no, me dice que estoy re feo. Dice, van a decir que se la ponga, que se... hasta me la va a querer devolver el que me la quite. Sí, no. Le digo, mira, sí, o sea, en su momento sí te da un temor porque dices, te va a conocer todo mundo. O alguna razón especial para perderla, pues sería el que ya no la quisiera yo definitivamente. Pero el personaje luchístico, hay gente que nace con la expresión de maldad, con la expresión de bondad, con la expresión de ternura, ¿no? Uh-huh. Nosotros, en su caso, los gladiadores, tenemos que tener la expresión de agresividad. Y el que es técnico, pues su expresión así de carita o bonita. Las muchachas de ahora, algunas son muy bellas, hermosas de cara y explotan eso de su figura, ¿no? Pero, por ejemplo, las que no somos muy agraciadas, pues tenemos que tener la máscara, ¿no? Pero ya en su momento, si alguien dice, no, te doy tanto por tu máscara y es el momento porque se apuestan, ¿eh? Hay gente que te hace rivalidades por tu máscara y te dice, ¿sabes qué? Ya me tienes hasta el gorro y quiero esa máscara y empiezan los enfrentamientos y tú dices, no, pues sí, de una vez. Pero luego ahí lo piensas porque tantos años de tener mi máscara, tantos años de que nadie sepa quién soy, y que de repente todo el mundo, ¡uy, esa es mi vecina! ¡Uy, esa es mi compañera de trabajo! Mira, en mi trabajo son muy pocas las personas que saben que dedico a esto. Ajá. Porque me han descubierto, pues me han visto pues, en la tele y todo eso. Y ahora por lo de mi trabajo, pues igual. Pero créeme que sí es doloroso. Yo siento que sí es doloroso perderla porque, aunque sea por alguna necesidad económica, aunque sea porque te la van a pagar bien, aunque sea que porque ya no te guste, vives con esa máscara desde que naces en la lucha libre y es como si te desprendieran un brazo, una pierna, porque es parte de ti, parte de la imagen que tú tienes como luchador. ¿Tú le has quitado la máscara a alguien? No, ahora sí que pues no se dio el caso. Hubo una rivalidad contra una compañerita que se llama La Chola, que me hacía la vida miserable en el Distrito Federal, pero al final de cuentas terminamos siendo las grandes amigas porque ella me decía, todo lo que dijiste lo hice para que fueras lo que eres hoy. Y sí, tienen razón, ¿no? Pero y yo ya le digo, ¿qué onda? ¿Apostamos? No, dice, déjame mi mascarita en paz. Sí, o sea, uno tiene eso de que yo quiero esa máscara o quiero esa cabellera porque el tipo me cayó malo, porque simplemente me choca como eres, ¿no? Pero no, o sea, créeme que el que nace con una máscara sí tiene que morir. Si te das cuenta, el Blue Demon murió con su máscara puesta. El Santo con su máscara puesta. Mil máscaras hasta hoy. Canet. Gente del pasado que fueron enmascarados y son enmascarados, que ya no trabajan algunos, o algunos sí, nunca apostaron su máscara. Y si lo hicieron fue a quitarse la otra, ¿no? No se dejaron quitar la máscara. ¿Por qué? Porque esa es, ¿cómo te diré? La imagen que tú tienes. Ese es tu personaje, ese eres tú. Te quitas la máscara y ya no eres nadie. El caso, bueno, muy especial, yo lo veo así, de Nefisto. Ajá. Perdón, de Averno. De Averno. Averno se apuesta la máscara, la pierde, y su cara no da la expresión que daba cuando tenía la máscara. Entonces, yo así lo veo desde mi punto de vista. Sale en televisión, ¿no? Y se ve un muchacho tranquilo, y cuando traía la máscara se veía abominable, infernal. Y pues, a fin de cuentas, lo que importa es el espectáculo que da, ¿no? Pero pues, la máscara te hace ser, pues, así que el personaje, lo que los niños disfrutan, lo que ellos se imaginan
o sea, la máscara tiene muchos secretos, porque ¿qué hay detrás de esa máscara? ¿Habrá alguien bueno? ¿Habrá alguien malo? O sea, ¿quién es? ¿Un asesino? ¿Un maestro? ¿Un doctor? O sea, muchas cosas se esconde la máscara, es un misterio, es mistiedad, no sé, la máscara es algo extraordinario. ¿Un sacerdote? Ahí está Fray Tormenta. Así es. ¿Doctor Wagner? ¿Un doctor? Vayamos a los asesinos, la Mataviejito, ella entrenaba lucha y se disfrazaba de luchadora y se ponía su máscara y todo. ¿Y quién iba a decir que era una ciudad que andaba matando viejitos? O sea, sí, es lo que te digo, todo eso tiene una magia, la máscara tiene una magia que no se compara con nada en el mundo de lo que es la farándula, el espectáculo. O sea, te pones una máscara y te sientes luchador, o sea, nada más por el hecho de ponerte la máscara. Digo, yo tengo mi máscara aquí, bueno, de ustedes, ¿no? De repente he ido a sus luchas y compro mi máscara y cuando te la pones, es algo psicológico. La gente debería de al menos experimentar un día, salir, es más, aunque sea en Día de Muertos, pero deberían de ponerse una máscara y ver la sensación que se tiene cuando uno se la pone. ¿Cómo nació tu máscara, de veras? Mi máscara, mira, te quiero decir que en mis inicios yo no luchaba como Dark Queen. Mis inicios fueron como la hechicera, pero por cuestiones de vida, pues ya me tuve que regresar acá a mi pueblo. Y mi sobrino, que es luchador, es el Fullback Junior, me dice, tía, cámbiate el nombre si ya hay otra hechicera en el DF y si tú sigues queriendo luchar aquí, ¿qué? Le digo, ¿verdad? Sí, búscame un nombre, hijo. Y se puso ahí en el internet a buscar. Dice, ¿qué te parece la reina de la oscuridad? Le digo, pues, está muy bien, pero como que está muy largo. Pues, te lo voy a buscar en inglés y sale el que aparece Darwin. Oye, se me gusta, le digo, está bien así. Y empezamos a ver los diseños de las máscaras, del equipo. Mi equipo, el que salgo a ranchear, dirían por ahí, pues me pongo cualquier cosa, ¿no? Pero mi equipo es un traje negro, de así como tipo traje de baño, manga 3/4, así medio escotadito de adelante y de atrás, y con medias normales, mis zapatillas de lucha, mis rodilleras y mi máscara, uh-huh. Que es una máscara negra, totalmente negra, uh-huh. Pero con el cabello afuera, me saco el cabello, mira, mi cabello es corto, entonces uh-huh. Le monté una peluca, uh-huh. Porque sí tenía mi cabello largo cuando vivía en México, pero pues ahí luego me aburrió, me lo corté, pero ahorita le monté una peluca a la máscara, y una corona semejante a la que tiene la reina de la oscuridad, el personaje pues de la caricatura. Ajá. Y se ve muy muy bella la mascarita. Es negra, bueno, tengo varios diseños, tengo negra con azul, negra con rosa, negra con morado. O sea, depende, porque no nada más tienes un equipo y una máscara, tienes que tener varias, por aquello de que se te rompa o te la rompa, ¿no? Pero sí tengo varias máscaras y varios trajes. Pero en sí, como es la reina de la oscuridad, la máscara siempre es negra. Y los montajes de lo que es la corona, porque lleva como una corona aquí adelante, tiene diamantitos, tiene piedras así en colores, depende el color del traje, ¿no? Ajá. Y es con todas las coronas son color plata, solamente los vivos, los que son las piedras, cambian de color. Porque si es un azul, le pongo puras piedras azules. Si es un morado, puras piedras moradas. O sea, va dependiendo del color de la ropa. Oh, ok. Pues es interesante. Oye, ¿en alguna ocasión tú ya tenías todo para ir a Japón? Estuvimos platicando en el corte pasado sobre sí. Japón y el público y cómo movía y volvía a la imaginación hacia los luchadores mexicanos cuando se imaginaban estando allá. Tú estuviste a punto de ir a Japón. Creo que ya tenías hasta el boleto, ¿verdad? Mira, tenía en trámite la visa y ya la promotora de allá, una mujer luchadora de allá de Japón, vino a buscar mujeres para el espectáculo allá. Entonces vio mi trabajo, el trabajo de mis compañeras, y seleccionó gente, y cuando me dieron la noticia yo quería brincar en un pie, créeme. Yo le hablé a mi madre, le dije, mamá, me voy a Japón. ¿Qué? ¿Estás loca? Si te vas, pero te vienes a despedir de mí. Le digo, no, sí, claro que sí, mamá, pero
yo estaba emocionada y... ¿Cuánto tiempo ibas a estar allá? Iba a estar 3 meses. 3 largos meses que para mí iban a ser historia. ¿Sabes qué pasó? Ajá. Yo tuve una relación con una persona, una relación romántica, dirán por ahí. Fue uno de mis compañeros que se fue conmigo allá a México. Pero pues él era casado y yo no quería nada en serio. Pero créeme que, no sé si por el ejercicio, qué sé yo, cada mes pues yo tenía mi ciclo menstrual y pasaron 4 meses así y yo me sentía rara porque me cansaba mucho para entrenar y me daban ganas de vomitar y todas esas cosas. Yo decía, ay, ¿será que la altura que me está afectando lo que estoy comiendo? Pero hasta ahí yo nunca dije nada porque pues mi ciclo pasaba mes con mes y aparte yo no sabía ni lo que era un embarazo. O sea, yo estaba cerrada en ese aspecto. Mi mundo era la lucha libre. A mí me preguntaban de la lucha libre, te decía de todo eso, pero de un embarazo, de lo que me podía pasar si yo tenía relación sin protección, jamás. O sea, no, yo estaba bien cerrada, yo me fui bien chavita de aquí y pues mi mamá también no me dijo nada y yo no me cuidé y el hombre tampoco. ¿Y qué crees, Quash? Que tengo un embarazo de 4 meses. ¿Cómo lo descubrí? Me voy a la arena Nezahualcóyotl a luchar porque la mujercita andaba luchando con nosotros para arriba y para abajo. Y la mujer me da unas patadas de canguro, me da una en el pecho y la otra en la panza. Ay. Me doblo a medio ring y ya no me pude levantar. Me agarraba yo horrible la panza y yo gritaba y lloraba y mi entrenador Tony Salazar pidió una ambulancia y me llevó al hospital porque todo el mundo pensaba que era la vesícula o la apéndice. Y mi vesícula o mi apéndice hoy tiene 18 años. es una hermosa niña de 18 años y créeme que es una anécdota entre triste, pero para mí como madre y como ser humano es quizás la gloria más maravillosa que me pudo haber dado después de la lucha libre y de tener una madre excelente también, el tener una hija y créeme que me dijo mi entrenador, mira, ¿sabes qué? Me decepciona. O sea, en el hospital me lo dijo y yo lloré porque yo dije, ¿por qué te decepciono? ¿Qué te hice? Tienes 4 meses de embarazo y no me lo habías dicho y sigues luchando. Dice, ¿no te da pena lastimar a esa criatura? Le digo, es que yo no sabía, Tony. Le digo, yo estaba pues en mi ciclo normal. ¿Cómo no vas a saber? Y luego el doctor le dijo, no, sí, ella está arreglando ahorita. Oye, pero eso no es peligroso. Pues créeme que de mis 2 embarazos, porque tengo un varoncito que igual ya anda luchando por ahí, de los 2, yo mi ciclo menstrual mes con mes pasó normal. O sea, nunca dejé de menstruar de mis 2 embarazos. Y, o sea, sí fue peligroso con lo de mi hija porque... La patada, pero ya después dicen que los hijos que se aferran a la vida no se sueltan por nada del mundo, si vengan 1000 terremotos. Ya dije, no, me queda una fecha nada más por cumplir un contrato. No, ya no vas a luchar. Y se enojó muchísimo. Y en la noche me fue a ver allá al departamento donde vivíamos. Y me dice, mira, te voy a poner una propuesta. Yo soy tu entrenador. Oye bien lo que te voy a decir, porque me lo dijo con un sentimiento que como si fuera tu padre, ¿no? Me dice, te voy a poner 2 condiciones para que sigas en la lucha o te vayas. Dice, mañana vengo a las 10 de la mañana por ti y te llevo a un lugar donde puedes que te quiten ese bebé y que continúes en la lucha libre y ganes los millones de pesos que quieras o los yenes, como tú le quieras llamar, o te regresas para tu casa y tienes a tu bebé. Nada más te voy a decir algo, me dice, un billete, te lo voy a decir eso porque no quiero que digas que soy malo o no. Piensa bien las cosas, tienes hasta mañana para que lo pienses. Yo me sentí amenazada como si estuviera yo casi secuestrada porque yo decía, bueno, ¿por qué me dice esto? Mira, me dijo, piensa bien las cosas. Si tú piensas que un billete a la larga te va a dar felicidad, alguna satisfacción, un abrazo, un beso, un mamita, ¿estás bien? O mira, mami, mis calificaciones, adelante, vamos a que te saquen al bebé. Pero si no, piénsalo bien, porque mira, un hijo te va a dar dolores de cabeza, te va a dar angustia cuando se enferme, malas noches, pero lo más importante, te va a dar un abrazo calientito y te va a decir, mamá, te quiero. Y créeme que hasta el día de hoy, eso yo a ese señor, yo le valoro eso. Tony Salazar es como un segundo padre para mí y un abuelo para mi hija. Es la persona a la cual le debo mi sufrimiento, mis desvelos, mis malas noches, pero también mis alegrías, porque un hijo te da todo eso. O sea,
mi hija el día de hoy está a punto de salir de la preparatoria y va directo a la universidad. Con mucho sacrificio y esfuerzo ella terminó su prepa y no te voy a decir que es una niña de 10 porque te mentiría, pero no, tampoco es una niña que va reprobando ni nada, va ahora sí que al día y viene a su escuela. Pero es tu hija y es tu hija, es tu familia, es con la que tú puedes llegar y platicar cuando nadie más a veces quiere hacerlo, es la que te espera sí. Cuando llegas, ¿verdad? De hecho, mira, a veces estoy triste porque a veces no tengo dinero y yo digo, ay, ellos quieren cosas. No me lo vas a creer, que a veces sí me la paso algo difícil porque pues los dos están en la escuela y yo digo, ay, ¿cómo le hago? Y como estoy sola, prácticamente no tengo pareja, estoy sola con ellos nada más, pues yo me la veo dura con lo del trabajo, no gano así la millonada ni nada. Y andamos cortito siempre. Y a veces ellos me dicen, mamá, queremos ir al cine, juntamos tanto de lo que les doy para la escuela, guardan 2-3 pesos al mes, ya tienen para ir, que los tres vayamos al cine. Pero te digo, esa es la satisfacción tan grande de tener un hijo, dejar todos tus sueños, todo lo que tú has soñado toda tu vida por el momento ese de vivir el, y créeme que cuando me la dieron la vi tan pequeñita, chiquitita, indefensa, y yo dije, ay, mi bebé, y yo no la quería ni cargar porque decía que la iba a romper porque era bien brusca, bien así de que yo todo lo que agarraba lo rompía, y yo decía, no, la voy a romper, mamá, no me la des porque se va a quebrar. ¿Cómo no? Y yo a ver que no, y así. Y yo dormía con ella así acurrucadita y yo no la quería tocar porque decía, donde me mueva la turmo, la tiro y la hago pedazo. Pero pues, vieras ahorita el mujerón que es, está muchísimo más grande que yo, es alta, morenita, hermosa mi hija, la verdad. ¿Te gustaría que ella no también, te gustaría que ella estuviera en las luchas? Mira, ve lo que te voy a decir, la tristeza más grande de mi vida. Un día le digo, súbete a entrenar. No, súbete o te subo. Tenía como 11 años. No, a mí eso no me gusta, ¿qué te pasa? Si yo te dije, enojadísimo. Ajá. Súbete, le digo, y agarro un cincho de los que agarramos para levantar pesas. Ajá. Y la subí, le di un cuartazo. Órale, vas a hacer esto, vas a hacer. Y lloró, y ahí estaba, y lo hacía, pero no lo hacía bien. Y se bajó así, ya que terminó el entrenamiento, pero casi no hizo nada. Ajá. Y me dice, eres una mala mamá, ya no te quiero. Le digo, ¿por qué? Mira, mamita, dice, a mí no me gusta la lucha libre, ni nunca me ha gustado, ni la quiero, ni quiero nada con la lucha libre. Es más, odio que tú luches. Y se puso a llorar y me dijo un montón de cosas. Y digo que ella jamás nunca le ha gustado la lucha y que por aquí, güey. La cosa es que mi hija no quiere la lucha libre. Y en cambio, el otro lo trae en la sangre, el otro vuela y créeme que ya es, los genes de él así son, a los 8 meses se aventó una planchita desde la cuna, bueno, ay, me ha hecho cada cosa en este chiquillo, pero ha de ser duro ver a tu mamá que está recibiendo algún castigo. Para mí sería muy duro, la verdad. Digo, yo adoro y amo lo que ustedes hacen, soy su fan, me gusta en verdad, pero híjole, yo ver a mi papá que lo tiene en una posición así de peligro o ver a mi mamá. No, pues no te haces a la idea, ¿verdad? Bueno, pues ella nunca ha ido a una lucha mía, jamás. La llevé una vez y lo que hizo fue que agarró y se la cosió unas piernas a una compañerita y se durmió. No dijo que no iba a ver nada, que ella no quería ver que me golpearan. Bueno, desde ese punto de vista lo entiendo. Ella, aparte, mira, tiene unos sentimientos muy bellos, es muy sensible. Es muy diferente a mí. Yo hubiese querido que ella fuera así, al igual que yo, que yo estoy hecha así, forjada, como dicen, del barro a lo bestia. O sea, estoy hecha de una madera muy muy dura. Uh-huh. Ella no, ella es todo lo contrario, es muy sensible, ella es muy sentimental, es muy soñadora. Y nada que ver conmigo, o sea, todos le dicen lo mismo, esta no es tu hija, eres adoptada, pero no, que va a ser adoptada, que es la misma cara. Pero te digo, o sea, sí, la verdad sí hubiese querido que ella fuera mi junior, pero pues no se pudo. Ahora mi junior es el pequeño y ahí anda para arriba y para abajo conmigo. Involucrándose ya en lo que es la lucha libre. Ya lo han llevado algunos compañeros que son promotores de aquí, algunos luchadores que hacen luchas por su cuenta, lo han llevado a trabajar y lo hacen muy bien. Ellos califican el trabajo del niño porque pues tiene escuela mía y de otra persona que fue su maestro durante casi 6 años. Y
pues desde que tenía 5 años lo metí a entrenar y hasta el día de hoy mi hijo sigue entrenando la lucha y pues ya te digo, ya se ha dado sus revolcones, le ponen una cita muy grande, como dijo él un día, mamá, de uy, te pusieron con ese grandísimo, te va a lastimar. No, mamita, tú sabes que árbol grande hacha con él, dice. él fue aprendiendo mañas, sí, él fue aprendiendo mañas y todo, o sea, tuvo un buen maestro, la verdad que reconozco que, igual mi sobrino lo ha enseñado bastante. Yo a veces no tengo el tiempo para estar con él en el gimnasio, pero cuando puedo, yo le transmito mi conocimiento y lo enseño a meter cuetitos, así a que no se deje si viene una persona. ¿Sabes qué pasa con mis compañeros del Distrito Federal? Y no me van a dejar mentir algunos si por ahí me escuchan. Que por ejemplo van a provincia y hay muchos que son manchaditos que vienen y le dan a los compañeros de acá y les dan así como si fuera un animal. Y entonces yo ahí donde le digo a mi hijo, si te dan, tienes que responder de la misma manera a como te están dando, pues tienes que dar. Sí. Nunca te vas a dejar de nadie porque nadie es más que tú. Tú sabes lo mismo que sabe él y quizás él sepa más que tú, pero no por eso te vas a dejar. Y no, hasta el día de hoy, gracias a Dios, me lo han respetado. Ha habido momentos en que preguntan a este niño quién es. O sea que tu niño ya entonces ya está luchando, ¿verdad? Ya, pues ya lo metí a que se vaya forjando una mesa también. Pero ¿qué crees? También ya me anda decepcionando. Dice que ama más el fútbol que la lucha libre. Le digo, dice, mamá, es que como en el anuncio del refresco, dice, el fútbol es lo de hoy. Ah, sí, le digo, está bien. Porque sí. Quizás el fútbol pues se da más, pero una lucha entre ratos que sí, y aquí como que los promotores no son muy así de que, oiga, una luchita tal día o cada semana, no, aquí cada mes. Oh, entonces te mantienes mucho tiempo inactiva dentro de la lucha allá en Tabasco. Sí, mira, de hecho, ahorita hemos estado saliendo, mi pareja de lucha y yo hemos estado yendo a Mérida, Campeche, a lugares acá del sureste, seguido a Cancún, a Chetumal, porque hay promotores que nos han brindado la oportunidad de ir a trabajar con ellos, porque en mi caso como mujer, en Mérida solo hay una mujer, hay 3 mujeres, en Cancún hay una, hay una nada más, y ya para no traer gente de otro lado, por ejemplo, del Distrito Federal es una la nota para que lleguen hasta donde es la lucha, y pues acá está más cerca y han visto mi trabajo, les gusta, y compañeros exóticos también llegan de aquí para allá, y pues ahí hemos estado jalando y estirando en la bendita lucha libre. Oye, Dark Queen, ahora pues ya se volvió mucho de moda la lucha libre extrema, ¿la has practicado? ¿Te gusta? Sí, claro que sí, eso es como de otro nivel, así, ¿cómo te diré? Como que la adrenalina te sube y te sientes, órale, te sientes otro, no sé cómo explicarte, es que como que bueno, te lo diré así en mis palabras y en mis términos, es como una droga, o sea, así como que te sientes Superman, la Mujer Maravilla, no sé, que tú puedes y eres chingona y aunque te tiren lo que te tiren, me han dado con alambres de púa, con focos de esos, de los focos largos de... Oh, los fluorescentes. Focos de barra, ¿verdad? Los que son los de barra. Ajá, ándale. Y me los han reventado en la cabeza. Tengo un montón de cicatrices en mi cabeza. Sí, lámparas, ándale. Con guacales de madera, con sillas rotas. Tengo otra cicatriz en el brazo derecho, en el antebrazo, de 7 centímetros de larguito y de profundo. Se arrancó todo, se vino toda la carne, haga de cuenta que fue un triángulo que me sacó de ahí el muchacho que me lastimó porque fue con un alambre de púa. A ver, el muchacho, ¿te peleaste con un hombre? Sí, fue ¡ay, Dark Queen! Fue una lucha extrema, 2 mujeres contra 2 hombres en Mérida. A ver, pero era un hombre y una mujer contra un hombre y una mujer, ¿verdad? No, esta vez fue al revés, 2 mujeres contra 2 hombres. Lo que pasa es que hubo una rivalidad. Ajá. Sí, hubo una rivalidad. Llegamos a trabajar, mi compañera con su compañero y yo con mi compañero. Entonces, no sé qué fue lo que pasó en ese momento, que uno de los muchachos no le gustó la forma en que aquella le pegó. Y al que iba de contrario mío, le dio una patada voladora, pero él no se protegió y le rompí la boca. Entonces también
no sé qué hablarían con el promotor. Nos retaron ahí arriba del ring y como buenas viejas mexicanas le dijimos sí. Nos fuimos al extremo y dijeron que sí, que a veces éramos tan chingonas como viejas que aceptáramos una lucha extrema. Nos fuimos a la lucha extrema y les rompimos su cajón de pan porque terminaron amarrados con los alambres de púa, engrapados, porque yo llevo una engrapadora de esas que pegan a la pared de anuncios, y eso como que tampoco no les pareció, les engrapé la espalda, la mano, bueno, cuando sabes, tienes técnicas para hacerlo, pues créeme que aunque te pongan al gigante Silva, tú puedes vencerlo, porque no es, ¿cómo te diré?, la dimensión de la estatura de la persona, sino tu conocimiento, lo que tú hayas aprendido. Y créeme que hasta el día de hoy vivo y muero por mis maestros de México y por los de aquí que me han enseñado tanto. O sea, esos caballeros, porque yo no les puedo llamar de otra manera, para mí fueron unos caballeros ante nada, ¿no? Cuando vieron cómo respondimos, porque la otra chica pues no mucho sabía de lucha, y yo le dije, mira, vamos a hacer esto, esto y esto. En su momento vamos a sacar debajo del ring lo que tenemos guardado, y hasta con un bat le dimos a uno porque se quiso pasar con la otra chica. Le digo, agárramelo ahí, pareja, le reventé un batazo en el estómago, porque son varones, saben que a fin de cuentas somos mujeres, aunque seamos gladiadoras. Ajá. Nos gritaban hasta lo que no nos decían, lesbianas, machorras, y ellos se visitaron diciéndonos oprobios, o sea, nos decían de todo, pero terminaron amarrados con alambre de pus, y ya no pudieron hacer nada, o sea, y lo que le gritamos al promotor de ahí, somos dos viejas chingonas. Oye. Y ahí terminó la lucha. Pero se dieron con todo entonces, o sea, no iban así como planificado de que, bueno, te voy a con todo. Fíjate, es que lo que pasa es que ellos llevaron los tubos, llevaron sillas rotas, cosas así, ¿no? Pero nunca se imaginaron ellos que yo iba a llevar alambre de púas. Y el alambre de púas, sí sabes que tiene puntas. Sí. Unas puntas que lastiman horribles. Y claro que ya se estaban queriendo bajar a media lucha, y le dice como, no, me cumple el contrato porque tú lo retaste y tú te diste el reto. ¿Y qué le digo? ¿Tienes miedo? Cómprate un perro. Estábamos ahí arriba encendidísimos. Y es que ya cuando te agarra la pasión en el momento de que ya estás ahí, que ¿cómo te explico? De que ya no sabes ni quién eres tú porque te pierdes en el mundo de la lucha. Tú dices, yo aquí soy, de aquí soy y aquí me quedo. Y le das todo el espectáculo posible a la gente, y cuando la gente te grita, te insulta, te dice cosas bonitas, lo disfrutas. Hasta un insulto lo disfrutas, ¿verdad? Con eso te digo todo. ¿En serio? La verdad. Ay, pero qué extremo. Es que me imagino lo que me estás narrando, me imagino la cara de aquellos pobres hombres. No, a mí, yo no soy para la lucha libre. No, bueno, no para estar arriba de un cuadrilátero. ¿Te imaginas la friega que me han de poner? Si yo nada más, en los pleitos, nada más escuchan dos golpes. El que me dan y donde voy a caer. Ahora imagínate arriba de un cuadrilátero. Mira, lo que pasa es que, como dicen por ahí mis paisas de allá del DF, el que se lleva se aguanta. Claro. Y ellos pidieron, eso... Yo digo, si tú pides algo, a la hora que te lo den, aguanta lo que te den y a como venga, ¿no? Eres varón y ya no te queda otra más que aguantar. Ya los pobres hombres ya nada más sacaban la lengua y decían, ya no. Y le decían al referee, ya párala, me estoy sangrando muchísimo. Y nosotros los pateábamos y les decían, muéranse, perros infelices y cosas así. La gente bien calientita, o sea, bien gritándoles y... Habían señoras que se querían subir, los referees y los vigilantes de la arena las agarraban porque ellas ya encendidas ya querían subirse a pegarle. Y le decíamos, les gritábamos nosotros hacia la señora, señoras, así péguenle a su marido. Y vieras, ¿no? Era causa de que pues la gente se emocionaba, los maridos nos insultaban, pinches viejas locas y así cosas. Pues. Ay, y, no. Te emocionas, vives al máximo tu momento. No, quien diga que no y me desniegue todo eso es porque no ha vivido la lucha libre intensamente. Oye, ¿y ya cuando, después de la lucha, qué hiciste? ¿Qué hicieron? Se fueron por unos tacos y unas cervezas. No es cierto, es broma. Eso es lo que yo hubiera hecho. Nos fuimos a los vestidores, nos pagaron, nos quedamos viendo las dos. Me dice, tú eres ruda, ¿verdad? Sí, yo soy técnica. Sí. Y nos quedamos viendo así, le digo, ¿qué?
no, pues, y no se me había hecho luchar así, me dice la muchacha. Le digo, pues, ya tienes tu primera vez, ¿te gustó? Y dice, si no me estás enamorando, ¿qué te pasa? Le digo, no, pues sí, dice, sí me gustó, pero la mera, de verdad, me caes mal, me dice, porque le pegaste horrible a los hombres, eres una salvaje. Ah, te vas a poner a defenderlo, yo te estoy dando a ti también. No, ya me voy, dice, se fue con su papá. Ella es hija de un luchador de Mérida, igual se llama Rush, la muchacha. Ella, es igual, luchador. Y créeme que yo lo disfruté, yo lo viví intensamente, lo que no viví en el DF, lo vine a vivir acá en provincia, pero, o sea, ya es otra cosa, como ya no tienes bien vivido, ves la vida de otra manera, no sé, la verdad, hermoso para mí. Ay, Darkwing, voy a conseguir tu póster y lo voy a pegar aquí en mi cuarto para estarte viendo ahí, para que seas un motivo de lucha constante, lucha día a día, ¿eh? Porque, digo, tu vida, a final de cuentas, no es una lucha arriba del cuadrilátero, que lo es, sino también una lucha abajo del cuadrilátero, por lo que me has estado platicando. Es peor. Te digo, esa lucha todavía es peor porque aquella la ganas a 3 caídas. Y acá, pues, aunque te caigas y 3, 4, 5 veces, te tienes que volver a levantar y nunca la ganas. Aquí la ganancia es que respiras cada día y que Dios te da la oportunidad de ver un nuevo día. Creo que esa es nuestra lucha constante y diaria. Y, pues, yo le pido a mi Dios que, como te comentaba en el corte, me mande cualquier daño, cualquier mal, pero perder mi memoria, ¿no? Porque ahí está todo lo bonito y lo bello de mi vida. Es algo que no se cambia por nada, que te sientas con un cafecito así cuando está lloviendo y recuerdas tu vida pasada y los buenos y los malos momentos, las veces que has tenido que llorar, porque créeme que aunque sea yo una gladiadora ruda, yo he llorado y he llorado por mis necesidades, por mis problemas, por todo, y ahí te das cuenta de que al final de cuentas no eres tan rudo, porque tienes esos sentimientos a flor de piel y dices, no, hombre, ¿dónde está la luchadora ruda que grita arriba que somos chingones y que nada? O sea, aquí ya la lucha constante, la lucha diaria, esa es la que te tiene ahora sí que al filo de la butaca, dirían por ahí. Es verdad, híjole. Tengo que irme a un corte. Me sensibilizas, ¿sí? Todo, Dark Queen. En verdad. Te vale llorar, ¿eh? No, es que es neto, pues, todo lo que tú cuentas, digo, es verdad, porque se van a decir los argentinos, che, que es neto, no entiendo este locutor. Bueno, es verdad. Tengo que irme a un corte. ¿Sí? Sí, ya me están mandando un corte. No quería irme a ningún corte, quería seguir con la charla, pero ya tenemos que venir con la última parte. Bueno, señores, señores, no se despeguen, regresamos. Radio Comunitaria. Yo soy Radio Comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio 97.3. Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. Si quieres hacerte oír, aquí tienes tu espacio. Un lugar diferente, un espacio abierto. Vive la radio alternativa, Radiopolis. I can't stop.
Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias a todos los portales de Poblados, que son muchos, que nos están retransmitiendo también. Este es el programa de la Cloaca Internacional. Estamos en la última parte. Estoy platicando con Darkwing. Darkwing, ella es luchadora y es de Tabasco. Nos quedamos en otra, en la parte pasada, pues platicando sobre tus experiencias ya más cotidianas. Sin embargo, hoy en día también eres activista. Trabajas en una asociación ayudando a mujeres maltratadas, ¿no es así? Así es, mujeres que han pasado por golpes, por insultos, por vejaciones de parte de sus esposos, de su familia. Tenemos el caso de una señora que su esposo le dio un puñetazo en su ojo y se lo sacó, y ese hombre, pues hoy se está pagando en la cárcel su error. Antes de eso, lo fuimos a visitar y el señor me levantó la mano, lo agarré y le digo, mira, te pegaste a tu esposa porque ella es tu esposa, pero yo no soy tu esposa, a mí me respeto. No, es que tú eres una vieja cualquiera igual que ella y que se me va encima los golpes y que me lo voy surtiendo. El señor ahorita actualmente tiene 2 años de estar retenido en el cerezo de aquí, en el reclusorio. Ajá. Por violencia intrafamiliar y abusos a la persona de tu servidor. Entonces, pues créeme que los hombres, tengo un hijo, un varón. Yo le he enseñado el respeto hacia las mujeres, nacieron de ellas, viven de ellas. O sea, muchos hombres viven de las mujeres y aún así las maltratan. Entonces, aquí se trata de que nosotros los seres humanos seamos, como dice la palabra, pareja. Y una pareja significa ser igual, ¿no? Entonces, no lastimarse, no ofenderse, no humillarse, nada. Esta persona, en su momento, igual me amenazó, me dijo que me iba a matar cuando saliera, y yo me he ido a salir con él ahí, y me le pongo enfrente, y hemos ido a visitas adentro del cerezo, y a mi señor nada más agacha la cabeza, y le digo, a mí me respeto, porque no te enseño a respetarme. Como mujer y como madre, te quiero decir que el que me toca, termina donde te está. ¿Y hay muchas mujeres que son maltratadas hoy en día, allá? Sí, mira, la mayoría de las mujeres, pues en todas las familias siempre va a haber un juez, diría mi hijo. Entonces, siempre hay, si no es el abuso sexual, es el abuso por la boca, las insultan. Créeme que a veces duelen más las palabras que los golpes, y ha habido veces en que hemos tenido la necesidad de platicar con los varones y decirle, mira, tú necesitas ir con un psicólogo porque estás mal. ¿Y sabes qué dicen? No, las locas son ustedes. Ay, terminan no. Perdiendo sus matrimonios, terminan perdiendo su familia. La cosa es que trata uno de ayudarlos porque, de hecho, mira, nuestros compañeros luchadores de aquí, hay como unos, de los que más o menos, con los que yo me llevo muy bien, como 6 o 7 que por violencia en la familia perdieron a su familia, perdieron a sus hijos, y ahora están solos, llorando una pena terrible porque mujer que se le acerca le huye porque ya tiene un antecedente y le preguntan, ¿por qué te separaste? Y como ellos dicen la verdad, nadie se queda con ellos, todo el mundo huye. Uno por su mal carácter, otro porque borracho y otro porque nada más por el hecho de que es un varón. Pero también en la lucha libre se da, eso de que haya maltrato y todo. Simplemente yo siento así de que tiene que ser la cosa pareja, de que si no se puede resolver con palabras, pues hay que buscarle de otra manera, sin llegar a los golpes, porque luego te reconcilias y dónde terminas, otra vez a lo mismo. Entonces hay que buscarle. Les voy a dar un consejo. Digo, yo no estoy casado, no tengo hijos. No sé lo que ustedes, que ya tienen hijos o que tienen experiencias de pareja, saben. Sin embargo, la formación de los niños es muy importante y se puede evitar maltratos familiares si desde cuando los niños son pequeños se empieza a trabajar en eso. Sobre todo en las distinciones entre un niño y una niña. ¿Por qué lo digo? Porque cuando los niños están pequeños y a veces los papás tienen hijos e hijas, a las hijas las ponen a hacer quehaceres de la casa y a los hombres no. En esta época, así es. En esta época, los hombres tenemos que hacer las mismas actividades
que las mujeres hacen en su mayoría. Por ejemplo, se les comisiona a los hijos para que laven los trastes. Yo, en casa de mis padres, me toca a mí incluso hasta lavar los baños. Y lo hago con gusto porque, a final de cuentas, así me educaron desde pequeño. A cocinar, yo sé cocinar y cocino rico, la verdad. No sé hacer muchísimas cosas, pero de hambre no me muero. Sé hacer muchos platillos. ¿Por qué? Porque desde pequeño me enseñaron a cocinar. Entonces, pues uno va creciendo con esa idea y ya no ves a la mujer, a tu pareja, como alguien que está solamente para servirte. También cuando los hijos empiezan a tener alguna novia y el hijo es un patán, las mamás en ocasiones empiezan a justificar las patanerías de los hijos y empiezan a hablar mal de las muchachas. Entonces, ¿qué están haciendo las mamás? Creando un patán. Pero, ¿sabes por qué? Porque su vida fue así. Porque sí. Ellas pasaron por todo eso sí. Y dicen, pues si me lo hicieron a mí, que se lo hagan a ellos, ¿verdad? Porque piensan que esa es la regla. Piensan que esa es la regla, pero no es la regla. No es la regla. Y lo peor de todo es que le van a hacer un mal a su hijo, porque justamente cuando lo deje a su pareja, pues van a sufrir. Sí, mira, qué bueno que tocaste ese punto. Mira, en mi casa, cuando yo era chica, mi hermano era el consentido y ese no tocaba pero ni la escoba. Yo barría patio, recogía basura, lavaba baño, hacía limpieza. Ay, mira, créeme que yo no me arrepiento de todo lo que aprendí, porque hasta te puedo decir algo. Sé arreglar los baños cuando se rompen la corriente de la luz. Mi papá tuvo el valor de enseñarme a hacer todo eso como si yo fuera un varón. Él era, en su tiempo, fue fontanero, herrero. Uh-huh. Él me decía, agárrale aquí, chamaca, no te muevas, si te voy a dar un martillazo donde no lo agarres bien. Y yo me tenía que poner bien machita ahí agarrando las ventanas porque les daba para enderezarlas. Y yo decía, bueno, ¿y mi hermano qué hace allá acostado ahí como un rey? Y mamá, dile a este flojo que se le van. Y tú cállate, chamaca, que la comes contigo. No quiero que, si yo quisiera que él aprendiera, aquí estuviera. Yo quiero que aprendas tú, porque el día que estés sola, nadie te tiene que andar, tú no le tienes que andar pidiendo favores a nadie, que no sé qué. Y la verdad, pues yo hasta el día de hoy le agradezco a mi papá todo lo que él hizo por mí. Acá en mi casa es así como tú dices, aquí en tu casa, tu humilde casa. Gracias. Estos niños, los dos tienen sus trabajos asignados, uno lava trastes, otro lava ropa, otro lo hace comida. Ahora que sí, te quiero decir que mi flojita, la grande, esa no te cocina, uh-huh. Es muy poco lo que hace. Ella no, casi no le gusta, sí se mete a hacer cosas, pero qué te puedo decir, una que es amiga, ¿sabes? Cosas así, no, pero el más chico, si ese niño se cocina desde unos bisteces a la mexicana hasta un puchero, un caldo de verduras, una pancita, cosas así, pues que él me dice, mamá, ¿cómo se hace esto? Y yo he estado enferma, una vez me dio el dengue hemorrágico, y mi hijo me arrastró hasta el baño, me bañó. Regresó a la cama arrastrándome como pudo. Yo tenía que 11 años, 9 años, algo así. Uh-huh. Y me sacó dinero de la cartera y se fue a comprar una mitad de un pollo, lo limpió y como a las 2 horas yo ya estaba comiendo mi caldito sancochadito. ¡Ay, qué orgullo! De la mano de él. Él nada más me quedaba mirando y decía, yo no voy a dejar morir a mi mamá. Y créeme que a veces me dicen todos en mi casa, es que lo tienes bien consentido, es que es tu consentido. No es eso, lo que pasa es que yo vi que cuál era el amor tan grande que me tiene y los dos, o sea, los dos, desde a su manera los dos son diferentes, pero yo amo mucho a mis hijos me aman igual a mí. Cuando yo estoy mal, ellos sufren porque no quisieran verme tirada en una cama, pero ya, desde entonces yo no me enfermo de nada, ya me puse bien las pilas. Es que la depresión también te hace sentirse mal. Sí, usualmente, pero mira, qué orgullo, tienes dos buenos hijos. Y sobre la todo, bueno, pues, que cuando un hombre aprende a cocinar y aprende a hacer muchísimas cosas, es más atractivo para las chicas, déjame decirte. Ah, no, sí, ya le dije a mi hijo, le digo, aprende quizá porque por ahí vas a enamorar a tus novias. Sí, porque las mujeres valoran mucho eso, valoran una compañía. A final de cuentas, buscan a alguien que las acompañe en su caminar diario. ¿No? Y no a alguien a quien tengan que estar sirviendo toda la vida, imagínate, qué feo. Te quiero decir que a lo largo de los años, mi hermano se casa, tiene 2 hijos,
el amor hacia sus hijos y hacia su esposa lo hizo aprender a guisar, aprender a lavar, a planchar, porque cuando mi cuñada se aliviaba, él lavaba ropa, lavaba traste, él hacía comida, toda mal hecha, pero él les daba de comer a sus hijos. Y al día de hoy me dice, ¿cómo no tuve la oportunidad que tuviste tú de aprender en su momento? Fuera yo otra cosa, me dijo mi hermano un día. Tú no te preocupes que todavía tienes largo tiempo para aprenderlo. Ahorita te digo que hasta pasteles y galletas. Mira qué padre. Y la señora está sentada ahí con su cafecito tomándose sus galletas. Es que es muy lindo cocinar para alguien más. Darkwing. Sí, la verdad es que... El tiempo se nos está acabando, más bien se nos acabó ya. Y lo cual para mí es una verdadera lástima, porque yo estoy bien a gusto platicando contigo. Esto es mínimo para 4 horas. Este es un programa de 2 horas. Ya me pasé con algunos minutos, pero de todos modos no hay problema. Estoy muy agradecido con los otros compañeros de radio que me dan la oportunidad de robarme unos minutos de sus programas. Algo, quedaron muchas cosas pendientes, por supuesto. Algo que no te haya yo preguntado y que tú quieras comentar. Pues, ¿qué te puedo decir? Que mira, el que la gente, pues, no deje de soñar y que no deje de realizar sus sueños, porque cuando los haces y los vuelves realidad, vives en otro mundo. ¿Qué te puedo decir? Que la gente ame la lucha libre y arriba los rudos, qué más te puedo decir. La verdad que bendita sea la lucha libre, que por ella estoy hoy contigo, y benditos sean aquellos que en su momento se dieron su primera revolcada en una lona, que jamás serán olvidados, porque aquí nosotros en México es un país de grandes, desde un Benito Juárez hasta un Cavernario Galindo, un Murciélago Velasco, un Hijo del Santo, un Santo, un Blue Demon, ¿no? O sea, nosotros tenemos en nuestro país la dicha y la gloria de tener ídolos, no de barro, sino ídolos de carne y hueso. Sí, sí. Y ustedes son nuestros héroes también. Y sobre todo, la verdad es que sí. Que muchos que en forma anónima luchan día con día para hacer de nuestro país y de nuestra sociedad una sociedad querida y respetada en todo el mundo. Yo creo que hay gente que no sabrá la existencia de otros países, pero de México sí saben. Y quiero agradecerte en verdad el que hayas tomado mi llamada, el que me hayas compartido estas 2 horas de tu vida personal, de cosas que pues que son muy personales, lo entiendo, sin embargo pues te abriste, fuiste sincera con el público, y la verdad que valoro mucho eso, y valoro el tiempo que me has dedicado, que me has mostrado una faceta muy humana en ti. Digo, eres una ídolo, pero más allá de eso, eres una humana, y con los problemas que cualquier humano tiene en este mundo, y tú los has sabido sortear de una u otra forma, y eso te ha hecho crecer, y esas experiencias son las que nos has compartido el día de hoy. Muchísimas gracias, Darkwing. Pero gracias a ti, felicidades por tu programa, y pues un abrazo muy fuerte a todo tu auditorio, y pues que sigan tus éxitos, amigo. La verdad es que te reconozco tu trabajo, ¿eh? ¿Cómo te podemos seguir? Sé que tienes una página en el Facebook. ¿Podemos compartirla con el público que nos esté escuchando? Por supuesto que sí, adelante. ¿Cómo te pueden encontrar? Está con mi nombre, pero permíteme un segundo. Ajá. Es que está con mi nombre real y pues como creo que lo vamos a cambiar. Te mando por ahí un... Bueno, lo que vamos a hacer es esto. Ya lo que vamos a hacer, yo más adelante en la página de internet, voy a poner la... Pues el link, ya si tú creas un grupo, creas una página en el Facebook que solamente tenga que ver con lo de tu experiencia de lucha, ahí lo vamos a poner, pero más adelante. Entonces la gente puede, ¿dónde puede encontrar esta información? En lacloacainternacional.com. Ah, ok. Entonces ahí puede encontrar esta información.
puede ahí visitarnos y de ahí sacar la información, entonces. Sí. Pues, bueno, pues de hecho sí voy a crear mi correo, mi Facebook nuevo, con mi nombre de Darken. Es que te quiero decir que yo ya me había olvidado de todo eso, pues, o sea, yo ya quería una vida más tranquila, pero eso es imposible cuando vives en el mundo de la lucha libre. Así es. Pues bueno, Darkwing, pues muchísimas gracias. Me voy a despedir. Unos saludos a tus niños y a tu familia también, y a todos los aficionados de la lucha libre que nos están siguiendo, y a los rockeros, porque también este programa es escuchado en su mayoría por gente que gusta del rock. Muchas gracias. Qué bueno, a mí me encanta toda esa música. A pesar de mis años, diría mi amigo heavy metal, ¿no? Sí, esa música es hermosa. Sí, que lo es. Sí te podría robar un segundito de tu tiempo nada más para presentarte a mi pequeño. Seguro, seguro. Él es el pequeño Maya. Hola, pequeño Maya, ¿cómo estás? ¿Sí me escucha? A ver. Buenas tardes. Hola, pequeño Maya, ¿cómo has estado? Pues aquí, viniendo de la escuela. ¿Qué estudias? Bueno, ¿en qué año estás actualmente? En segundo de secundaria, tengo 14 años. Me estaba platicando tu mamá que estás ya practicando la lucha libre, ¿no? Sí, yo desde chiquito empecé. Bueno, mi mamá me dijo que cuando estaba chiquito, recién nacido, cada vez que era una plancha. Sí, fue lo que ella nos platicó en este momento. ¿Por qué te gusta la lucha libre? ¿No se te hace muy rudo? Pues no, porque es un deporte bonito. Ahora sí que ahí, ¿cómo le digo? Ahí demuestro mi agilidad y todo. Cuando ves a tu mamá arriba en el cuadrilátero, yo le preguntaba hace rato si no sufrían ustedes cuando de repente alguien la tenía en una llave o en una situación o en una posición peligrosa. ¿Tú has sufrido con la lucha libre de ella? Pues no, porque yo sé lo que hace ella y ella se sabe defender sola. Claro. Pues muchísimas gracias, en verdad. Me hubiera gustado platicar más contigo, pero ya el tiempo nos estamos robando el programa de otros locutores. Sí. Pero muchísimas gracias, en verdad, ¿eh? Sí, gracias a ustedes y felicidades por su programa. Gracias. Que tenga más éxito. Muchas gracias. Ahí le paso a mi mamá. Gracias. Pues esa vocecita pequeña y hermosa es la de mi niña. A lo mejor ya estoy registrando la parte de las primeras entrevistas de un futuro ídolo de la lucha libre mexicana. Ojalá y Dios te oiga. Pues bueno, la verdad que sí me gustaría que fuera un grande entre los grandes. Tengo quien lo haga grande, pero tendríamos que viajar otra vez a la Ciudad de México. Pues ya tengo que despedir el programa para no robarme el programa de los demás compañeros. Muchísimas gracias, Dark Queen. Muchísimas gracias también al equipo técnico Daniel Morales. En controles, Mike Ove como ingeniero de audio. Recuerden que yo soy, fui y seré Ulises Osaeta. Nos estamos viendo en el próximo programa. No me queda más que decirles adiós. Retransmisoras. Retransmisoras, Estados Unidos, Corporativo9.com, Canadá, Telarana.net, Perú, Radioteca.net, Argentina, UnionVerdadera.com.ar, México, Distrito Federal, rock-mexicano.org.mx, Morelos, Fuentedeixtla.com, MorelosWeb.com.mx, CuautlaEnLaRed.com, Tilsa.com, Amacunet.com, Guerrero, IgualaOnline.net, Juliantlas.com, Jalisco, San Martín Jalisco. Huejuquilla.com, Michoacán, Tancítaro.com, Turitzio.com, Chihuahua, Nuevacasasgrandes.org y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata, La Intrépida en Salvador, capital El Salvador, en el 97.8 FM. En la Toca Toca del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo9.com.